¿Qué onda, amigos y camaradas de YouTube? Les mando un gran saludo a su amigo Mateus Pran. Y el día de hoy les traigo un gran unboxing, un gran desempaquetado de entretenimiento de mi fin de semana. Es algo de cine, algo de videojuegos, para que ustedes estén enterados y pues para que sigan viendo algo de material que les pueda dar o ayudar de alguna manera, ¿no? Si están buscando algún videojuego, si están buscando alguna película o algo para entretenerse, bueno, pues aquí traigo algunas opciones. Espero les guste este contenido, espero les guste este material. No olviden compartir y dejar un bonito like. Y pues bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, si ustedes se consideran que son buenos cinéfilos, deben de conocer estas películas. La verdad es que son muy, muy buenas. Las dos están enfocadas al ámbito de la guerra, al ámbito de la milicia, etc., ¿no? Y son historias muy muy buenas que no se enfocan tanto en la guerra, sino se enfocan más en una historia personal detrás de los personajes principales, ¿no? Entonces, primero que nada, quisiera mostrarles, ¿sale? Hombre de Honor, una película ya antigua, ya no sé cuántos años tendrá. La verdad que andaba por Best Buy, por ahí la encontré a un muy buen precio, como pueden ver ahí en la pantalla. Y lamentablemente no la pude encontrar en 4K, pero no me arrepiento. Podemos ver ahí los personajes principales, Robert De Niro, una estrella de Hollywood, ¿qué puedo decir de él? Y bueno, me decidí tenerla, ¿por qué? Porque es digna de tenerla dentro de la colección y la verdad que vale muchísimo la pena. Dejen en los comentarios si alguien de ustedes ha visto esa película, la verdad está buenísima, está en Blu-ray, la calidad se ve que es muy buena, viene en español latino, en inglés, en francés, igualmente subtitulada de la misma manera. Y la verdad es que estoy muy contento porque es una película que vale muchísimo la pena tenerla dentro de la colección, ¿no? Entonces, también quiero mencionar, ya tenía mucho tiempo que no hacía desempaquetados de películas. He estado comprando, pero bueno, por alguna u otra manera ya no hago los unboxing. A lo mejor es por flojera o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, ahorita me animé a subirlo, a realizar el unboxing para que ustedes puedan verlo. Y bueno, ¿por qué no darle más contenido al canal, ¿no? Ahí lo pueden ver. Vamos a ver qué tiene acá. Ahí está. Vamos a quitar el código. Y ahí está, muy sencillo. El Blu-ray de Hombres de Honor. Película muy, muy buena. Si no la han visto, la recomiendo ampliamente. ¿Sale? Está buenísima. En segundo lugar, amigos, tenemos Rescatando el Soldado Ryan. Esta sí la pude encontrar en 4K. Ahorita es lo mejor de lo mejor. La verdad que la experiencia de ver una película en 4K es algo indescriptible. Es algo que, wow, lo tienes que vivir. Mucha gente no le da el valor que se merece el tipo de tecnología porque dicen, pues qué más da, ¿no? O sea, se va a ver mejor y ya. Pero la verdad es que no, lo tienes que ver, lo tienes que tener frente a tus ojos, tienes que tener la experiencia de ver un contenido en 4K, ya sea anime, ya sea animaciones, películas, vida real, lo que sea. La verdad está buenísimo y más siendo una película tan épica como es Rescatando al Soldado Ryan. Para mí es la mejor película de guerra que hay en la historia. Después, bueno, primero está Rescatando al Soldado Ryan, luego está Corazones de Hierro, o sea, Fury, y por ahí otra que se me escapa, ¿no? Pero bueno, estas son mis preferidas. Ah, claro, y la Caída del Halcón Negro. Buenísimas películas, las recomiendo ampliamente, igual en inglés, español latino, francés, etc. Viene en 4K con Ultra HD. La verdad estoy muy contento porque la voy a poder disfrutar al 100%. Ahí está, esta va a ser la película principal de este fin de semana que voy a tener la oportunidad de ver. Y pues bueno, me animé para poder adquirirla, ¿no? Vamos a hacer el desempaquetado para que ustedes puedan ver cómo viene. Ahí está. Ahí pueden ver. ¿Sale? Creo que tiene dos discos. Vamos a ver cómo viene. Viene un código, vamos a retirarlo. Ahí está. ¿Sale? Entonces ahí está, este es el disco 4K, la verdad, muy sencillo, nada del otro mundo, pero la película es lo que importa. Este es el disco 4K. Ay, creo que está roto, no sé qué tenga, bueno. Y aquí está el Blu-ray, ¿sale? Y el DVD. Entonces, amigos, la verdad, yo recomiendo muchísimo esta película, es buenísima. Yo sé que muchos de ustedes ya la han visto y consideran conmigo que es una muy muy buena película. Entonces, muy contento de tenerlo dentro de mi colección. Espero se den la oportunidad de poderla ver y darle una oportunidad, ¿no? Ahí están, el cine de hoy. Y bueno, en cuestión de videojuegos, está el FIFA 18. Lo decidí adquirir, ¿por qué? Porque estoy buscando algo nuevo para jugar con mis amigos. La verdad es que ya estamos fastidiados del Battle Royale, ya estamos fastidiados de PUBG, de otros juegos de disparos, ¿no? Entonces, decidí comprarme el FIFA 18, ellos lo tenían, yo no lo tenía.
Entonces dije, ¿por qué no? Y más porque le dieron la actualización del Mundial de Rusia 2018. Están las selecciones que van a participar en el Mundial. Y bueno, lo decidí comprar en Xbox porque, como pueden ver aquí, ¿sale? Está mejorado para Xbox One X con 4K Ultra HD. High Dynamic Range, o sea, está buenísimo. Y más porque pues lo voy a poder explotar al 100% con la televisión, la consola, etc, ¿no? Entonces ahí lo pueden ver. La verdad que está muy muy bueno el juego. Espero poderlo jugar este fin de semana con mis camaradas. Yo, el último videojuego que tuve la oportunidad de jugar fue el FIFA 2016, amigos. Entonces, imagínense, ayer platicaba con mis amigos en Xbox, con Bowser y con Hugo. Es que yo me quedé en la época donde eran retas con tu hermano, con tu mejor amigo, ¿no? O sea, en ese tiempo era cuando te echaba retitas con la consola. Ya últimamente no he jugado el modo historia, el modo online. No me llama mucho la atención, se me hace mucha pérdida de tiempo. Yo sé que a lo mejor hay mucha gente a la que le gusta, bueno, pero en gusto se rompen géneros, ¿no? O sea, ahí está, lo pueden ver en 4K, HDR, Xbox One X, FIFA 2018, vamos a ver qué viene. Ahí está, muy bonito, muy sensual. Esto no sé qué sea. Vamos a ver. Es un librito, bueno, no sé qué sea esto, pero después lo veo. Entonces, ahí está el juego, la verdad estoy muy muy contento. Y este es el entretenimiento de mi fin de semana, amigos. Espero les guste este contenido, espero les guste este video. No olviden dejar un like, suscribirse, recomendarlo con sus camaradas, con sus amigos. Les mando un gran saludo a su amigo Mateus Prime y nos vemos hasta la próxima.